Federación Internacional de Boxeo, así que vital para él llevarse la victoria hoy en busca de acercarse a la gran oportunidad de campeonato del mundo. Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for 12 rounds and it will be for the Commonwealth IBF International and vacant WBO International Super Bantamweight Championships. Brought to you by Frank Warren on behalf of Queensberry, along with their great sponsors, 32 Red, Foot Asylum, and Unibet. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, Steward in Charge Ben Harmsworth, along with the International Boxing Federation. President Daryl Peoples, supervisor tonight, Tony DiBetti. And the World Boxing Organization, President Francisco Paco Valcarcel, Supervisor John Handelar, and CBC Supervisor is Debbie Down. Timekeeper is Brett Bowles. Our three judges assigned will be Alain Himaliers of Belgium, Bence Kovács of Hungary, and Bob Williams of England. Our referee in charge will be Howard Foster of England. Introducing to you first the challenger, fighting tonight out of the red corner. He comes to the ring wearing white with red and green and weighed in at 8 stone 9 pounds. Coming to us from Eastern Cape, South Africa, he has a professional record consisting of 29 wins, 4 defeats, with 22 of his 29 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the former two-weight world champion, Firearm Zolani, Last Born Tete. And his opponent across the ring, he is the defending champion, fighting tonight out of the blue corner. He comes to the ring wearing silver with blue and weighed in the same as his opponent, 8 stone 9 pounds. Hailing from Doncaster, South Yorkshire, England, he has a professional record of 31 wins, 6 defeats, with 7 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the current European champion, and tonight, the reigning and defending Commonwealth and IBF International Super Bantamweight Champion, Jason the Iceman Cunningham! Well, as you both know the rules, keep it clean, break straight away when told. Both watch your heads in close. Good luck to you both. Touch gloves. Good luck, lads. Todo listo. Sonando ya los tambores de guerra. En la arena Wembley. Les saludamos Mariel Espinosa, el profe Carlos Irusta. Pleito coestelar, una atracción especial este pleito entre Zolani Tete, campeón del mundo, y Jason Cunningham. Parejos en las apuestas. Segundos fuera. ¡Vámonos! Sonó la campana, duelo de guardias zurdas, Mariel Espinosa. Sí, también de jabs, lo que les comentaba, a ambos les gusta pelear a la distancia. Quiero saber quién va a ser el que va a tomar la iniciativa de empezar a tirar combinaciones ya en la media, en la corta, pues para poder ser más consistente en el castigo. Programado a 12 rounds este pleito, muy pocos knockouts para Cunningham, mayor poder para el africano. Y ahí metía doble jab de mano derecha. Puede escribir arroba chava ESPN, arroba mariale guión bajo ESP y arroba Carlos Irusta, ex cantante de rock and roll, el profe. Así es, y supe ser muy popular en su época, ¿eh? O en mi época. Excelente, profe. No cualquiera sabe lidiar con la fama. Y a mí me costó. Le sigue costando, profe, sí, porque tremendo costando. Periodista de boxeo. Ay, ay, ay. Muy cautos los dos hasta ahora, Mariale. Más insistente Zolani Tete con esa mano derecha, pero round de estudio al final.
Sí, lo decíamos en el centro del encordado, los dos viendo quién se atreve a salirse del plan. Fíjate, algo que hace Cunningham con la mayoría de sus oponentes es esperar a que entren para recibirlos, ya sea con la mano adelantada o con el upper, pero Tete yo no sé si se va a arriesgar, ¿no? No es simplemente su estilo y seguramente sabe que es lo que Cunningham está esperando. Es correcto. Además tiene los brazos más largos, entonces por ahora uh-huh. con ese jab intenta de lejos y bien lo hace. Sí. Y finteando también mucho con los pies, sí. Pero Cunningham ha sido el que ha estado más precavido, ¿no? Tete un poquito sí. más constante con el jab. Respetando también el porcentaje de knockouts por parte de Tete, 22 knockouts en 29 victorias para el peleador sudafricano, que según dijo, profe, hizo cerca de 400 combates en el terreno amateur y solamente perdió 3. Mm. 15 segundos, lanza la combinación Cunningham, se queda en el aire, más allá de que el público lo celebró. 10 segundos para que se acabe el primero. Round de estudio, nosotros vamos a venir con más en la señal de ESPN Knockout. Cunningham, Cerrone y Tete, de verde, blanco y rojo. Tremendo peleadorazo también, buen combate hoy en una atracción especial desde Wembley Arena. Profe Irusta, ¿cómo estuvo su tarjeta? 10-9 para Tete, fue el más activo en realidad, ha sido un round de esos que se llaman realmente de estudio, pero lo vimos por lo menos más activo con esa larga derecha a Tete. Todavía no empezó Cunningham. Todavía no, ya a 12 rounds. Con un jab explosivo, Tete, rápido, pero que no ha combinado. Se ha quedado nada más con esa mano. Y Cunningham, pues, está esperando cuando vaya a soltar la izquierda para poder contraatacar. Pero, por lo pronto, este inicio de episodio ha sido lo mismo que el anterior. A ver quién puede dar ese primer golpe. A ver quién se anima a imponer el orden. Ambos precavidos. A ver quién rompe el hielo. Hablando de Iceman. La próxima semana Rey Vargas en contra de Mark Baxayo, pleito por el campeonato pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Atentos a sus guías. Ahí se anima entonces con una combinación cónica, vuelve a quedarse en el aire con un par de pasos atrás. Saca de distancia, profe. Un pasito atrás de Tete y Cunningham queda en el aire. Lo hace muy bien, Tete. Bien, ya va ahora Solano. Creo que la diferencia en cuanto a jabs es que Tete está más afianzado en el ring. Cierto es que se mueve por el encordado, pero cuando va a tirar su mano, está bien plantado con los dos pies en el suelo y entonces sale con mayor firmeza. Ahí empiezan a acercarse, a romper un poquito con la larga distancia. Llega buscando con ese misil a las zonas blandas el sudafricano. Tiene más convicción, Tete. Le tira con fuerza esa mano. Totalmente. Felicidades anoche para Daniel El Cejitas Valladares, nuevo campeón mínimo de la Federación Internacional de Boxeo. Usted lo vio por ESPN Knockout. Destronó al filipino René Marc Cuarto. Y hoy, esta mañana, desde Australia, Jay Opataya destronó a Myris Briedis como campeón crucero también de la Federación Internacional de Boxeo. Se va el segundo. Nosotros volvemos. Cuarto combate de la jornada desde Wembley Arena, allá en Londres. Están enfrentando Jason Cunningham. Usted lo ve en color plata y azul. Del otro lado, en verde, blanco y rojo, Solani Tete, el ex campeón del mundo.
Profe Irusta, ¿cómo estuvo su tarjeta en el segundo? 10-9 para Tete, y estoy pensando, ayúdenme a pensar, ¿cómo tendría que hacer Cunningham? Porque en algún momento va a tener que tratar de romper el hielo, como yo decía al comienzo, porque si lo deja Tete con esa izquierda, esa derecha larga y esa izquierda amenazante, con eso solo no llega, porque está mucho más, es mucho más alto Tete. Está mejor plantado. Sí, y tiene mejor disposición para mandar por delante esa mano derecha en forma de jab. Ahora atacando las zonas blandas, Mariano. Le decían en la esquina a Cunningham que tenía que ser más constante, tirar más. Quizás por ahí va, profe, porque tirar más ayuda a cortar la distancia, ¿no? Y luego venir a rematar con la mano de poder. Sin embargo, yo lo veo muy, muy tímido a Cunningham en el volumen de golpeo. Y a TT es que entra como guadaña, ¿no? El jab, o sea, rápido, fuerte, preciso. Y con eso le está bastando para llevarse los episodios. Claro, exactamente. Ahí se está animando un poco más Cunningham, pero se lleva rápido la respuesta de Solani. Es que Solani lo deja mal parado con ese pasito atrás que decías vos, Chava, porque lo desubica. Sí, y cambia el ritmo de combate, ¿no? A veces va hacia adelante Solani TT, cuando lo cree necesario, rompe un poquito, toma un respiro, va hacia atrás, se aleja de la zona de peligro de donde está Cunningham. Ahí. Vuelve con ese jab de mano derecha, de repente manda la mano izquierda a las zonas blandas y lo tiene entretenido ahí. Bueno, el ganchito por parte de Solani. Sí, yo creo que es la tercera izquierda que le vemos en el round a Solani TT. Ahí llegaba el 1-2, rápido, pero tampoco con la precisión deseada. Sin embargo, se está acercando ya también Cunningham, dando de qué hablar en el combate. ...38 segundos en este tercer episodio. Está haciendo un excelente combate con las piernas, Tete. Va y viene, sí. Va y viene. Correcto, profe, porque se desplaza más Cunningham, pero el que corta mejor el ring y queda parado para tirar sus golpes, claro, es Tete. Sí, sí. Se va a acabar este tercer episodio, 10 segundos... Nueva cuenta, duelo de jabs para cerrarlo. Mayor insistencia de este Solani TT que se lanza con el 1-2. Venimos, esto es ESPN Knockout. Hasta ahora. Parece que asiente mejor las cosas. Sin embargo, vamos a ver las calificaciones del profe Irusta. Y sigue haciendo las cosas mejor. El... ¡Oh! ¡Epa! Rapidito, cruzado de mano izquierda. Se va la lona Cunningham. Ay, ay, ay. La semana para el que ahorca de lunes y le queda un mundo. Todo el tiempo del mundo. Cuarto round. Y va por él de nueva cuenta. Bombazo por parte de TT. Lo tiene problemas, piernas tapadas. ¡Ay, ay, ay! ¡La manera se acabó! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo, eh! ¡Qué barbaridad! Le rebotó la cabeza en el ring, No se salvaba de ninguna manera después de esa caída. Como dijo el Chava, tenía todo el tiempo del mundo por delante. ¡Qué barbaridad, Bueno. Se acabó el festejo, toma la cordura todo el equipo de Solani TT. Es momento de ver cómo reacciona. Claro. Por ahí Jason Cunningham, es cierto, la adrenalina al más alto nivel. Pero del espectáculo vamos un poquito al drama. Ahí la atención sobre este Jason Cunningham que cayó, lo decías Mariale, rebotó la cabeza ahí en la lona. Hasta el referee hacía una seña porque veía muy emocionado a TT, pero al parecer sí es un momento crítico el que se está viviendo en el encordado, pedía un poquito más de calma. Y TT, bueno, emocionado porque cumple lo que decía Chava, volver otra vez a posicionarse. ¿Y de pues qué manera? en la élite, ¿no? Levantar la mano otra vez para un nuevo campeonato mundial. Hay que recordar que él ya fue campeón en Supermosca y en Gallo.
Y un Solani Tete que, olvídate, él no está que si estás de mi mismo lado de la calle, que si no, no, él te va a pelear al jardín de tu casa si quieres. Así que atentos, ahí los mejores 122 libras. Tremenda demostración, se descuidó por ahí Jason Cunningham, le cruzaron con la mano izquierda a Mariale, se fue rapidito la lona en este cuarto round y después era cuestión de tiempo. Lo estuvo midiendo muy bien. Si el jab ya hacía daño, decíamos, iba fuerte, pues no. Claro. Al preparar ese recto con la mano atrasada, fulminante. Y la segunda caída, ya decíamos, preocupante porque cayó básicamente sin meter las manos, sin tratar de agarrar de alguna forma el ring, de amortiguar. Al parecer se levantó, qué bueno. Sí, al parecer sí. Están poniéndole oxígeno, todos sí. Los auxilios. Cayó muy mal porque con el cuerpo laxo no tuvo defensas. No, y el último impacto, profe. Sí, fue tremendo. Sí, sí. Directo y sin escalas. Pero además no creo que el árbitro haya podido hacer algo porque fue todo muy rápido la acción. Bueno, silenció Wembley y Arena. Solani Tete después de ese misil de mano izquierda. Vaya manera de caer. Hay nuevo campeón internacional de peso super gallo, Solani Tete, que también aplaude a este Jason Cunningham, que aún no se repone del todo y es parte del drama de un deporte como el boxeo también, Mariana. Sí, sabemos cuando nos subimos que el objetivo es pegar, pero no estamos exentos de que te peguen en las manos de Tete contundentes, ahí con el abrazo deportivo. Las postales, profe, que decía que sí. Nos da... Tan contradictorias. Es emocionante, ¿no? Porque el boxeo, sí. Cuando termina, además, los que se ponen los guantes o las que se ponen los guantes como vos, sabés que solamente el otro o la otra en tu caso han compartido sufrimiento, dolor y todo lo que sea que pueda pasar en un ring, ¿no? Solamente ustedes dos. Tremenda victoria para Solani Tete. Por suerte está. Knockout técnico. Allí está recuperado este hombre. Sí, y ahora viene la sorpresa, ¿no? Lidiar con el tema de la derrota. Victoria realmente tremenda y ahí está la reiteración. En el pecado llevó la penitencia, quiso arriesgar un poco más Jason Cunningham. Que sale como un relámpago. Y después, lo está midiendo. Profe. Ahora es más fácil decirlo. Oh. Y ahí lo conecta. Uf. Y la caída. Y después esto. El último golpe. Que desploma un Jason Cunningham que afortunadamente se ha recuperado. Gracias por la sintonía para Paco Peredo. Y de esta manera, a los 34 años, Solani Tete vuelve a colocarse en un lugar de privilegio. Podría llamarse que sí, porque la victoria ha sido impecable ante un rival importante en un estadio de primer nivel. Y allí y territorio está enemigo, el profe. Abrazo y el contenido festejo del ganador. De acuerdo. Ladies and gentlemen, here is the official time. 34 seconds of round number 4. Your winner by way of knockout and new Commonwealth IBF International and WBO International Super Bantamweight Champion, Firearm Solani Lastborn Tete. Vaya manera de acabar con esto, Solani Tete. Ya se reincorporó, parece que está bien Jason Cunningham. Le mandamos nuestros mejores deseos para que se recupere pronto. Y felicidades entonces a Solani Tete que se queda con el cinturón.